¿Estás pensando en jugar algún juego de la saga Plants vs. Zombies Garden Warfare en 2022 y no sabes cuál? Fácil, juega al Fortnite. Me encanta el Fortnite, lo juego todo el día. Esto no es Minecraft, me encanta, qué bueno. Lo juega mi padre, lo juega mi abuelo. Ah, no, no, que este no era. Joseph. Así que habéis llegado a este vídeo preguntándoos cuál es el Plants vs. Zombies Garden Warfare o el Neighborville más jugable en pleno 2022. En este vídeo voy a hablar qué tal están estos tres juegos por orden y os voy a decir qué tal está su multijugador en este año. Si sigue habiendo gente, si hay gente muy casual, si hay gente muy, muy, muy pro y en resumidas cuentas, si son jugables y disfrutables en pleno 2022. Y por último, como ya sabemos todos, no hay ningún tipo de novedad de próximos Garden Warfare ni de juegos de Plants vs. Zombies en 3D y al final del vídeo os daré dos videojuegos que son muy parecidos jugablemente a los Garden Warfare y con los que también podéis disfrutar muchísimo en pleno 2022 y que os recomiendo que probéis si estáis buscando una experiencia parecida a los Plants vs. Zombies Garden Warfare. Así que sin nada más que añadir, vamos con el vídeo. Empezamos con todo un clásico, el que empezó esta mítica saga de Plants vs. Zombies en 3D, el Garden Warfare 1, el que es para mí mi favoritísimo de los tres, ya lo avanzo, ¿vale? Pero no por eso voy a decir que es el mejor y es el que deberías jugar en 2022. Yo he estado jugando a los tres videojuegos en sus versiones de Xbox One. Y el caso del Garden Warfare 1 tengo que decir que a mí me sigue encantando en 2022. Pero claro, tenemos los problemas que siempre tienen los videojuegos multijugador de hace tiempo. Lo de siempre, no hay jugadores en todos los modos. Pero tranquilos, en duelo por equipos siempre hay gente, siempre, y en jardines y cementerios, que es el modo de juego mítico de los Garden Warfare, siempre hay gente. Podéis encontrar lobbies perfectamente llenas en Xbox One y en Play 4 estoy seguro de que también. En PC no lo sé cómo está la comunidad, pero en PlayStation 4 no me cabe duda de que también tiene que haber lobbies llenas. Pero claro, en modos como Subordination o Derrota Confirmada no hay ni el tato. Una lástima, porque son modos que a mí me encantaban. Os lo recomiendo, si sobre todo lo jugasteis hace ya mucho tiempo en Xbox 360 o en PlayStation 3, allá por el 2014 como yo, y lo veis a 5 euros en la store de Xbox o de PlayStation y decís, vaya, me gustaría saber qué tal está jugarlo en esta versión de Play 4 o de Xbox One. Pues píllalo y pruébalo porque seguramente te sorprenderá, se ve mucho mejor gráficamente y todavía juega gente y seguro que te entretendrá durante bastante rato. Y si nunca lo habéis probado y tenéis curiosidad, también lo recomiendo siempre y cuando lo encontréis a un precio muy muy barato, pero ten en cuenta que no hay gente jugando en todos los modos, ¿vale? También decir que es un Garden Warfare muy muy divertido en cuanto a personalización porque los sobres tienen muchísimas cosas, muchísimas muchísimas cosas y se consiguen mucho más fácil los personajes que en los otros juegos de la saga. Así que en resumen, esa es la experiencia que vais a encontrar con el Garden Warfare 1. Jugadores solamente en las jardines y cementerios, en duelo por equipos, pero muy disfrutable si lo que queréis es rememorar esos tiempos de cuando jugabais en Play 3 o Xbox 360. Bueno, ahora pasamos ya a la segunda entrega, al Garden Warfare 2, un juego que a mí me flipó en su día y que lo he jugado muchísimo. Bueno, Garden Warfare 2, ¿cómo está en pleno 2022? Aquí tengo que decir que yo me he llevado una pequeña decepción, porque el Garden Warfare 2, hay momentos del día en los que yo he encontrado menos gente que incluso en el Garden Warfare 1, algo que a mí me ha dejado muy muy sorprendido. También tenemos el mismo problema, no hay gente en todos los modos, no hay gente por ejemplo en Subordination, ni tampoco hay gente en el modo de los orbes, que no me acuerdo muy bien del nombre. Solamente hay gente en duelo por equipos y absorción de territorios, que es lo que vendría a ser jardines y cementerios, el modo principal. Una lástima, porque los otros modos, como os digo, son también muy buenos y divertidos, pero también juega poca gente. Aquí, en este Garden Warfare 2, podéis encontrar bastante pro, ¿vale? Hay bastante gente que domina bastante bien el juego y podéis encontrar a gente muy, muy buena. En el Garden Warfare 1 también, pero me he encontrado menos. Al igual que el 1, también es muy disfrutable en 2022, aunque solamente se pueden jugar prácticamente a dos modos de juego, sigue teniendo gente, y también con el Garden Warfare 2 tenemos un pequeño componente de un jugador, tenemos varias misiones que podéis hacer en solitario, yo personalmente no las he hecho, las hizo todas mi hermano, yo en los Garden Warfare la verdad es que todo lo que viene a ser de un jugador no lo he tocado ni con un palo,
porque este tipo de juegos yo los juego por el multijugador, no por disparar simplemente a bots, me aburre eso. Y sí que tengo que deciros eso, que también tiene un pequeño componente de un jugador y que a lo mejor os podría entretener también jugar a eso. Así que Garden Warfare 2 también lo podéis jugar en 2022, pero tened en cuenta que a pesar de que es más nuevo que el 1 y que tiene más cosas, también tiene más personajes, también tiene poca gente en lo que viene a ser los demás modos, solamente gente en duro por equipos y absorción de territorios. Y pasamos al último, al Plants vs Zombies Battle for Nerburville. Para mí, una tremendísima decepción este videojuego. Qué tremenda decepción me llevé cuando me lo compré, porque me lo esperaba mil veces mejor. Si nunca lo habéis probado, porque mucha gente pasó de largo de él, y con razón, es que no os perdéis mucho. Es básicamente un Garden Warfare en el que quitaron todas las variantes de las plantas. Ya no hay ni lanzaguisantes de fuego, ni de hielo, pero de ningún personaje, ¿vale? Solamente hay skins que te tocan con solamente comprar un único elemento, que es una cosa que vale 30.000 monedas, la compra y solamente te sale de ahí un elemento, que puede ser un elemento que no vale nada o un elemento muy muy bueno, pero solo uno por 30.000 monedas. Añadieron un pase de batalla, que es gratis, pero es que no sé, yo lo siento mucho, pero me parece aburridísimo el pase de batalla y tiene cosas muy muy malas. Prefiero mil veces más el tema de los sobres, era mucho más divertido abrir sobres que seguir haciendo un pase de batalla y coger un orbe para que me salga solamente una cosa. Es muy aburrido. Y también tengo que decir que los mapas y lo que viene a ser en general el videojuego me parece muy, muy poco inspirado. Muy poco, a pesar de que hay un personaje nuevo como la bellota, que es muy divertido de gastar, pero el juego es que está poco inspirado. Y también en los modos de juego, aquí tenemos ya una cosa que han hecho con muchos juegos modernos, es el tema de coger y simplificar todos los modos de juego en unos 4 o 5 modos, que es el que va rotando en una semana o en unos días, que va a ser el modo especial, y los otros los modos normales, para poder aglutinar más a la gente. Para mí una decepción, porque es que encima cuando hay un modo que está muy guay de los especiales, dura una semana y luego se va y no puede volver a jugar. Tremendísima decepción. Lo único que os diría que vale la pena de este Plants vs Zombies es que a día de hoy juega bastante gente, porque es el más nuevo, juega bastante gente en todos los modos, suele haber siempre gente y las lobbies están llenas. Aún así, en los anteriores también podéis encontrar lobbies llenas. Y lo otro que tengo que deciros es que el juego, en cuanto a gameplay y en cuanto a lo que viene a ser la sensación de disparar con las plantas y los zombies, es fantástico, ¿vale? Ahí sí que no puedo poner ninguna pega. El juego es tremendamente divertido, la sensación de disparar está muy bien hecho. Para mí, en cuanto a gameplay, lo que viene a ser la sensación de jugar, para mí es el mejor de los tres, el mejor. Pero como os digo, me parece poco inspirado y me pareció una decepción lo que hicieron con todos los demás, con todas las demás variantes de los zombies y de las plantas. Una tremenda decepción me pareció eso, y creo que es porque intentaron hacerlo similar a Overwatch, me parece que es por eso, que intentaron hacer como algo, como una especie de Overwatch, pero no les salió bien y por eso mismo eliminaron las variantes. Pero bueno, yo eso no lo sé, son divagaciones mías, pero eso opino sobre Plants vs Zombies Battle for Nerburville. Bueno, pasamos ya a la parte final del vídeo y aquí os voy a decir dos videojuegos que son muy parecidos a los Plants vs Zombies Garden Warfare y que actualmente tienen mucha gente jugando y mucha comunidad, y que estoy seguro de que si os gustan los Garden Warfare os gustarán estos dos videojuegos. El primero que os tengo que decir, y es un videojuego del que hice un vídeo hace muy poco, es el Star Wars Battlefront 2. Antes que nada, da igual si no eres fanboy ni fan de Star Wars. Yo no lo soy, y el Battlefront 2 es un tremendo juegazo. Te va a gustar seguro. Si te gusta la fórmula de los Garden Warfare con el Garden Warfare 2 o el 1, el Star Wars Battlefront 2 es tu juego. Te va a gustar segurísimo, seguro. Yo no soy fan de Star Wars y me encantó. Y actualmente juega muchísima gente en casi todos los modos. Es un juego muy muy bueno, de verdad, si podéis probarlo. Y suele estar baratísimo en su versión más tocha. A unos 5 euros lo podéis encontrar. Yo lo pillé a ese precio en la Store de Xbox. Y me pareció un juego muy muy divertido multijugador. Además es que está hecho por Electronic Arts, igual que los Plants vs Zombies Garden Warfare. Y por último, un juego que todo el mundo ya conoceréis, pero que tengo que matizarlo un poco, porque mucha gente que sigue jugando multijugador a juegos como Garden Warfare y tal, no habrá probado lo mejor esto. Os recomiendo que lo probéis porque seguramente os va a gustar. El Fortnite, pero en su versión sin construcción. Si todavía no lo has probado y a ti te gusta lo que viene a ser los videojuegos como los Garden Warfare, estoy seguro de que Fortnite sin construcción te va a flipar. Es muy divertido.
Yo el Fortnite con construcción lo detestaba hace tiempo, me daba asco porque es que la gente jugaba muy bien, era infumable jugar contra gente de PC así, y el Fortnite sin construcción mola muchísimo. Mola mucho el tema de simplemente disparar y cubrirte directamente. Mola mucho. Os lo recomiendo si no habéis probado aún el Fortnite sin construcción, estoy seguro de que os gustará si venís de jugar Garden Warfare y juegos así. Así que bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya sido útil para saber a qué Plants vs Zombies jugar en pleno 2022. Deciros, como pequeña cosa antes de acabar el vídeo, que si no habéis jugado nunca el Plants vs Zombies 1 de tablero, os lo recomiendo, seguramente os gustará, pero la mayoría de gente lo habéis jugado ya. Es un juego muy divertido, por eso os lo digo. Y bueno, espero haberos ayudado en vuestra lección de qué jugar en pleno 2022 sobre Plants vs Zombies o cualquiera de las otras recomendaciones. Y nada más, si os ha gustado, da un buen like y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.